regreso aquí en el programa. Ya casi viernes, qué rico. Ya, huele a fin de semana, descansar, dormir un poquito más de horas, porque con el colegio hay que levantarse muy temprano también. Es como que nunca salimos del colegio los que tenemos hijos, ¿ah? Nunca dejamos el colegio. Bueno, ¿estás disfrutando del programa? ¿Estás a punto de salir de casa? Agarra tu teléfono, ingresa en Facebook, pon Willax Televisión y vas a poder disfrutar del blog de Karina en vivo y en directo, porque hacemos una transmisión en vivo, así es que... Ya lo sabes, cualquier parte del mundo puedes estar conectado con el Perú y disfrutando de este programa que te muestra, bueno, es un magazine que te muestra de todo lo último en tendencia, no solamente de moda y belleza, sino también lo último en tendencia de salud, de medicina. Así que acompáñanos, 2 horas de programa. Síguenos también en nuestras redes sociales, en Instagram, como el blog de Karina por Willax Televisión. También nos puedes seguir en nuestro Insta, en nuestro Facebook como el blog de Karina, o en nuestro blog como blog a través de www.elblogdekarina.pe. Ya lo sabes, más conectados que nunca, imposible, ¿eh? Mira todas las opciones que te estoy dando y de alguna manera tú tienes que disfrutar de nuestro programa. Bueno, y ahora sí, ¡ay! He corrido. Hemos estado hace poco disfrutando de lo que era la depilación láser. Y esta depilación la hacen en IBN Sina. Y eso es justamente lo que quiero mostrarte. Y tengo un lapicero a la mano para leerte esta información. Bájalo un poquito, Lele. IBN Sina Dermatología Láser y Estética cuenta con equipos de última generación para tratamientos dermatológicos con sorprendentes resultados y los mejores cuidados. ¿Dónde los encuentras? Si estás en San Borja, marca el 223-2742. Si estás en Los Olivos, no dudes en llamarlo aquí cerquita nada más al 299-5441. Y si estás en la Ciudad Blanca de Arequipa, marca el 603-941. IBN Sina Dermatología Láser y Estética, expertos, tu mejor opción para el cuidado de tu piel. Gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, Andrea, luego de ese maravilloso desfile, ¿qué nos vas a mostrar? Sigues en el centro comercial, así que adelante contigo. Bien, muchísimas gracias, mi Cari, por el paso. Yo sigo por el Centro Comercial Plaza Norte, dándome unas vueltas y es que les tengo que contar algo. Ustedes saben que el Centro Comercial Plaza Norte siempre está apoyando lo nuestro y en esta ocasión ellos celebran el octavo festival, la octava edición del Festival de Marinera este sábado 27. Aquí en el Centro Comercial Plaza Norte a las 6 de la tarde estarán artistas nacionales, a invitados nacionales, vienen también nuestros campeones peruanos. Y como yo en el programa tenemos que tener siempre invitados de lujo, hemos traído a Giancarlo Ramos, quien es representante de la corporación artística Coqui Beteta, pero él no ha venido solo, ¿verdad? No, Andrea. No estamos solos. Bienvenido, Giancarlo. Un placer tenerte aquí, que nos puedas contar un poco más de este arte, pero no estamos solos. El día de hoy tenemos a dos grandes campeones de Mala. Tenemos a Lucía Bernardo y a Jason Gastulo. Por favor, un aplauso para ellos. Ellos son campeones en Mala. Miren, una belleza de niños. Cuénteme un poco de este festival, porque yo tengo un video que mostrarles a todo el público para que conozcan un poco más de este festival que hace Plaza Norte. Claro, Andrea. Este festival todos los años lo realiza Plaza Norte, también con la colaboración del Club Libertad de Trujillo. No es un concurso nacional en el cual niños a partir de 4 años de edad, sin límite de edad, bueno, concursan, ¿no? Para ganar un selectivo. Y el que gana ese selectivo va al concurso nacional de Trujillo, wow. Pasa a la final, ¿no? Es muy importante estos selectivos. ¿Y cómo hace? ¿Ya están inscritos o se pueden venir a inscribir ese mismo día? ¿Cómo funciona? Bueno, las inscripciones son el mismo día, ¿no? Temprano, pero también ahora estamos usando lo que es la página web, ¿no? ¿Cuál es la página web para que la gente esté enterada? Claro, es en la página web de Club Libertad, ¿no? Entras a la página web de Club Libertad, ahí buscas y puedes irte escribiendo, ¿no? O también lo puedes hacer acá personalmente, ¿no? Temprano, ese mismo día. Excelente, me encanta. Si tú eres de las personas que ensayó muchísimo y quieres ser parte de este festival, no lo conoces, no sabes cómo es, nosotros tenemos un video para mostrarte todo lo que se viene realizando aquí año tras año. Vamos a verlo. Este sábado 27 se realizará el octavo Festival de la Marinera desde las 7 de la noche. Más de 100 bailarines en escena. Campeones de Marinera del Concurso Nacional 2017. Explanada del Centro Comercial Plaza Norte. Ingreso libre.
bien, ahí en el video han podido observar un poco de lo que se ha venido realizando en anteriores festivales, pero este festival pueden participar también todo el público, las personas que tienen muchísimo tiempo de ensayo y quieren ser parte de esta octava edición en el Centro Comercial Plaza Norte, pueden inscribirse ya desde las redes sociales y también ese mismo día. Sí, claro. ¿No? Pueden inscribirse ese mismo día, como te comenté, o a partir de la página web de Club Libertad, ¿no? Están todos cordialmente invitados. También un día antes, que es el día sábado, es la Exhibición Nacional de Campeones, donde vienen todos los campeones actuales de Trujillo que han ganado este 2017, ¿no? Vienen a exponer su baile, también la coreografía ganadora, los campeones de campeones. Es muy importante, son dos días de fiesta realmente, de marinera, ¿no? Es cierto, es que esto es un arte, pero yo... Espérame un segundo, Giancarlos, porque tengo que conocer a estos dos personajes, a Lucía y a Jason, quienes son los campeones en Mala. Miren, una preciosura. ¿Cómo están, mi amor? Un aplauso, por favor, para ellos. Lucía, ¿cuántos años tienes? 8 años. 8 años. ¿Tú cuántos años tienes, Jason? 9 años. 9 añitos. ¿Hace cuánto tiempo que son pareja de baile? Recién. Recién, reciéncito. Ya son campeones ustedes, así, rápido, suceden las cosas. Sí. ¿Se conocen de antes en el colegio? No. ¿No estudian juntos? No. No importa, ustedes saben bailar muy bien y nosotros queremos verlos, sabemos que son los campeones, así que queremos que nos demuestren todo su arte. Muy bien, ellos son Lucía Bernardo y Jason Gastulo, quienes son los campeones de Mala. Hay que verlos bailar. Thank you.